Hola estudiantes, soy Misumiko. Hoy día hablaremos sobre los textos argumentativos en el curso de razonamiento verbal para el sexto grado de primaria. Iniciaremos la clase de hoy determinando qué es un texto argumentativo. Podemos decir que el texto argumentativo es aquel que va a intentar convencer, modificar o, en ocasiones, reforzar la opinión del receptor, quien toma el papel de destinatario del texto, mediante razones que sean aceptables, fuertes y capaces de resistir las razones en contra, también llamado contraargumentos. Podemos decir que los textos argumentativos se basan en brindar opiniones bajo un fundamento. Ahora hablaremos sobre la estructura del texto argumentativo, iniciando por la tesis. La tesis es la idea que se pretende defender o rebatir. Una buena tesis debe ceñirse al tema, es decir, tener un alcance limitado. Un tema muy amplio es difícil de desarrollar. Se debe formular de manera afirmativa, todo en positivo. Por ejemplo, mi tesis podría ser: fumar perjudica seriamente la salud. Este será la idea que nosotros vamos a comenzar a defender o comenzar a debatir con otra persona que pueda tener otra posición con respecto a lo planteado. Ahora hablaremos sobre el argumento. El argumento va a ser las razones que van a apoyar las tesis, un porqué. Tenemos que elegir bien los argumentos, pues uno mal formulado invalida la tesis. También debemos ordenarlos según la importancia y no olvidar poner ejemplos adecuados. Es muy importante no olvidar los contraargumentos que se puedan oponer a nuestro razonamiento. Tener un fundamento para así poder debatir hacia la otra persona que puede tener ideas muy distintas a la que nosotros estamos manejando con respecto a un tema. Por ejemplo, mis argumentos podrían ser: según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje elevado de la población. Está comprobado que quienes fuman tienen menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Estos vendrían a ser mis fundamentos, las razones por las cuales yo estoy defendiendo mi posición ante un debate. Dentro de la estructura del texto vamos a encontrar a la conclusión. Esta es la parte final en la que recordamos de forma resumida y ordenada los puntos más importantes de nuestra argumentación. Se trata de que el receptor no los olvide y así consigamos convencerlo. Por ejemplo, la conclusión de este tema sería que atendiendo los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría que fumar es dañino para la salud. Vamos a realizar algunas actividades. Lee atentamente. Mari dice: creo que no está bien molestar a cada momento a nuestros compañeros tímidos. Mientras que Pedro manifiesta lo siguiente: pero si no lo hacemos, nunca superarán sus complejos. Es más, deberían estar agradecidos. ¿Cuál vendría a ser la tesis de Mari? Podría decir que Mari dice que está en contra del maltrato emocional a las personas. Este vendría a ser mi tema de debate. ¿Cuál vendría a ser la tesis de Pedro? Pedro está a favor del maltrato emocional a las personas tímidas. Pero ahora, ¿cuál es el argumento de Mari? Mari dice que cada uno tiene una forma diferente de ser y esta debe de tolerarse. Mientras que el argumento de Pedro sería: los ayudamos porque a través de ellos superarán sus complejos. Bueno, estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido para que así puedan desarrollar sus próximas actividades.